cabrón. Oh. Aguas. Buen día, amigos. Aquí Juan Rochagoyá. Y esta semana en Mex Angler tenemos una pesca bien diferente de lo que les he mostrado anteriormente. El día de hoy vamos a ir a ver si podemos sacar nuestro primer tiburón. Estamos aquí en Playa del Carmen, cerca de Playa del Carmen, aquí por Cancún. Amigos, esta pesca me la sugirió acá mi compa Florian, que me ha estado invitando todos estos días a pescarle, muy agradecido con él. Y el día de hoy vamos a ver si lo logramos. Ahorita vamos a empezar a pescar por la carnada, vamos a intentar sacar unas bonitas, como pequeños atunes. Y eso va a ser nuestra carnada. Ahorita van a ver el tamaño de carnada y esperemos tener suerte con esto. Acá los invitados del día de hoy, nuestro Capi, el champion. ¿Listo qué, hermano? Listo, a darle. Listo. Vamos a darle un rato. A ver si le hace honor al apodo champion el día de hoy. Vamos a ver. Acá nuestro compa Miguel, que ya nos ha estado ayudando en otros videos. ¿Qué pasa, hermano? ¿Listo? Y el mero bueno, el que se... Ya, a ver, ahora sí ya... A ver si se trenza de verdad, hermano. Vamos a ver. Amigos, acompáñenos, quédense conmigo a ver qué tal nos va el día de hoy. Venga. Amigos, el primer paso para esta pesca es sacar la carnada, que son las bonitas. Entonces, con este señuelo las vamos a sacar, vamos a trolear este señuelo. Plumitas, que le llaman, como pulpitos. Este es el arreglo, miren. Así lleva dos plomos, así como de media onza, el anzuelo y la plumita. Ahí está. Eso los vamos a estar troleando aquí, los vamos a estar arrastrando con la lancha. Y ahorita que se peguen las bonitas, pues ya los vamos a usar de carnada. Ahí va. A dejarla ir. Esta pesca de troleo, amigos, funciona avanzando con la lancha a una velocidad como de unos 7 nudos más o menos o por ahí. Y ahí, así es como se van a pegar. Mientras vamos avanzando, los señuelos van allá atrás nadando y trabajando. Y así es como lo van a atacar. Así que vamos a sacar la carnada y ahorita sacaremos, esperemos que saquemos un buen tiburón o más. Venga. Primer captura del día, un atuncito bebé. Está. ¿Fíjala eso también o qué? Toques. Sí, mira, más o menos. Ok. Hay algunos bonitos que son un poco más grandes, pero este está a la medida. Perfecto. Son atuncitos. Ah, güey. Buena. Ahí está. Salió, ¿de qué tamaño es es un poco más grande, ¿eh? Ahí está, amigos. Esta va a ser la carnada del día. Los bonitos. A ver qué tal, ¿eh? Ya, este se debe pegar un buen bicho. Ahí está el cardumen. Ahí está, pues. Pura calidad. Eso está. Está bueno para que salga un monstruo. Los bonitos de aquí no tienen dientes. Ahí está. Muy bien. A la cubeta. Venga. Este lo van a tirar vivo. Arre. A ver qué se pega. Venga. El Capi ya se va a armar el arreglo matón ahora sí. Ah, perro, Sí, digo. Vamos a tirarlo porque se va a ir rápido. Vámonos. Me lo voy poniendo. Que me lo vaya poniendo, dicen. A ver si es cierto, me lo voy a poner, no vaya a ser. Estoy listo, papá. Está bien. ¿Y ese qué, mi Capi? ¿Lo dejas que llegue hasta el fondo? Sí, como está vivo. Hasta abajo. Por inercia, pues se va al fondo. Ahorita estamos en la profundidad para atrás. Así que una carnada grande, pues, para un pescado grande. Así es. A ver qué se pega, amigos. Ya estamos listos. Traigo el cinturón ya puesto. Este sí me va a hacer sudar, yo creo, a ver si lo puedo. Ahí está la carnada, amigos. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 carnadas traemos, una viva. Las demás van a ir muertas. Vamos a ver qué pasa.
Estamos listos, ahora sí. Ah, es una barracuda. Esto es lo que le venía de por la tierra. Ahí está, amigos, primer captura, un susto nomás. No venimos por esto, pero... Ah, me atravesó el... Sí, hasta el... Lánzalo. Gíraselo. No, está bien tragado. Por acá, ¿no? Como de cola bonita, no nomás. Ahí frente a la... Primer susto del día, amigos, una barracuda con la bonita esa. No era lo que buscábamos, pero vamos por otra, a ver qué sale. Venga, estamos preparando otra carnada. Nada más que la vamos a abrir para quitarle el hueso. Porque ahorita como ya está muerto, queda muy tieso al caer. Okay. Y empieza a girar. ¿La espina le quitas o qué? Sí, así es. Al agua, otra carnada. Esta ya va muerta. Vamos a ver Ahí los cortes que le hizo el capi era para que vaya sangrando. Y aparte de eso, le quita la espina para que el pez tenga más movimiento. Porque si lo tiras completo, nos explica el capi que baja muy tieso, no trabaja tan bien. Y aparte, pues va soltando sangre, ¿no? Para traer a los tiburones que estamos buscando. O sea, estuvo bueno el susto de la barracuda. Vamos a ver si ya se pega el tiburón. Venga. Ahora sí, esto va a doler, Ahí de a poquito. Faltan 300 metros de carreta. Venga, es tuyo. ¡Ah! Reviví con eso, güey. Venga. Ahí en el cuello. Va, anda, así, la mitad del camino nada más. Porque no tomaste santo. Ya viene, ya llega. Ya está. Ah, es un mero. Agua, se va. Pensé que era tiburón, pero me pegué un buen tiro de todos modos. Por eso venía el peso muerto. No más. Uno de los peces más grandes que he sacado en mi vida. Un mero. Este se comió la bonita viva. Pensamos que era un tiburón, pero era un buen mero gigante. Vean nomás, Excelente captura. No, estuvo buenísimo. Amigos, nos falta el tiburón. Venga. Eso nomás fue para calentar. Amigos, déjenme les enseño cómo quedó el anzuelo acá del capi. Vean nomás. Y
Y es que son anzuelo 10 reforzado, acerado, y todavía entonces aún así. Es de los más más fuerte que hay, aún así. Aún así, mira. Pero ya está arriba, ya es nuestro ese mero. Así que, como dicen por allá, cuando es tuyo, es tuyo. Así es, hermanos. Venga, a seguirle. Creo que hubo un ligero pique por ahí. Se sintió así un poquito, no sé, pero... Amigos, qué buena pelea dio ese mero. Es el primer mero que saco y el más grande. La verdad es que sí jaló bastante bien. Un agradecimiento acá al Champions. Se está ganando el apodo, se lo está ganando. Pero ahí va. Vamos a ver si se deja el tiburón. Amigos, ahí se peló ese tiburón. El Miguel me lo enganchó, pero parece que, pues no, se metió al arrecife o algo así y se tronó. Ni hablar. Nos queda esta media carnada todavía. Así que, pues la vamos a meter a ver qué. Desesperante, amigos, porque ya van como tres bonitas que nos pasa lo mismo, que se las comen a la mitad y no se alcanzan a trampar bien de los anzuelos, vean. Ahí quedaron los dos pedazos. Pero vamos a seguir terqueando, no nos vamos a rendir, vamos a seguirle. Aquí andamos ya otra vez troleando ya para sacar más carnada. Vamos a juntar otros 3, 4 bonitos al menos para poder tener más para terquearle. Pero amigos, aprovecho para recordarles que tienen ustedes todos un descuento del 10% en terrapesca.com para todos sus para todas sus compras de pesca y de campismo. Ahí lo pueden checar. Su código es MEXANGLER con letras mayúsculas. Ahí lo van a ver abajo en la pantalla. Y bueno, amigos, a seguirle terqueando. Venga. Ya está en cable, macho. Sí, está bien. Sí, pero está abierta la suela. Ahí te llevan por todo. De metro. Aquí sí se pone buena la acción, ¿eh? No, amigos, hoy está buena la acción, ¿eh? Ahí veníamos peleando el dorado y llegó una barracuda, se comió el dorado, luego le tiraron una carnada y se pegó la barracuda. Ahora sí que hoy hay pesca y está muy activo el mar el día de hoy. Nunca había visto que se comieran un dorado antes. Coméntenlo si ustedes han visto algo parecido, porque sí, para mí es la primera vez. Muy bien, ahí va. ¡Vámonos! Enséñanos cómo se hace, carajo, desde Francia. Técnicas francesas. Amigos, ya terminamos de pescar, se puso el mar muy picado, la corriente muy fuerte, ya no pudimos pues encontrar ese tiburón, así que tenemos que regresar por él. Ahorita ya estamos regresando a la marina, ya a punto de entrar casi, como a unos, ¿qué será? Una milla. Como a una milla más o menos, y encontramos aquí a unos amigos que... pues que se quedaron sin motor. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a remolcarlos, vamos a llevar al puerto. Y híjole, pues esto sí nos puede pasar a cualquiera, siempre que encuentren a alguien que necesita ayuda en el mar o en la laguna, en la presa, en el río, donde sea, pues siempre hay que ser solidarios y hay que ayudarlos para que puedan llegar de regreso sanos y salvos. Así que vamos a ayudar a estos compas, los vamos a llevar al puerto. Amigos, estamos de vuelta aquí en el muelle, se termina nuestro día de pesca, un excelente día que salieron ahí, salieron las dos barracudas muy buenas, ahorita se las mostraremos, y salió por ahí ese mero bastante bueno, el primero que saco en mi vida, bastante, bastante bueno, con unos 20, 25 kilos por ahí. Muy agradecido con estos compas por llevarme a pescar el día de hoy, de verdad tienen que venir a intentarlo ustedes también. Ahí les dejaré información por si quieren venir a pescar aquí, pues ahí para que lo chequen y se diviertan y peguen un monstruo de ese tamaño o más grande, ¿verdad? Regresaremos por ese tiburón, nos quedó pendiente, pero pues ni modo, ahí veremos qué onda. Ya estamos aquí amarrando todo ya para irnos de regreso, ahora sí. Muy cansados, este es el cuarto día pescando en el mar. Ha estado pesado, ¿eh? Aquí sí te cansas muchísimo, ya van varios días y falta todavía, pero le vamos a dar con todo, no nos rajamos. Muchas gracias por la invitación, cabrón. Chulada, cabrón. Sí, la verdad estuvo. Salvamos vidas. Hasta pescamos un velero, cabrón.
Muchas gracias al champion que nos puso en los pescados. Gracias, hermano. Excelente, cabrón. Y acá el buen Mike también rifándose, aunque perdonaste otra vez. La estás debiendo. Pero excelente, excelente. Se reventó la línea. Sí, ni hablar. Bueno, amigos, muchas gracias por quedarse conmigo. Recuerden seguirnos ahí en Mex Angler. Suscríbanse a mi canal por ahí. Y también, amigos, por favor, ahí síganos en Instagram y en Facebook. Chequen ahí las fotos que tenemos de estas pescas tan buenísimas. Fotos, videos, clips. Y bueno, nos vemos en la próxima pesca. Gracias. Ahí está, amigos, la pesca del día. Buenísimo estuvo el día, El mero, este está gigante y las dos barracudas muy buenas. Así cerramos el día. Aquí no podemos liberar estos porque pues se lastiman mucho al pescarlos. Entonces, pues nos los vamos a cenar. Pero venga.